Bienvenidos a interbolivia.com. Última hora. El 2021 es uno de los países más golpeados por la pandemia en América Latina. ¿Podría postergarse la fecha de las elecciones internacionales tomando en cuenta el asunto militar? El Tribunal Supremo Electoral está llevando adelante sus actividades con normalidad, así como los tribunales departamentales. Estamos cumpliendo con todas las actividades del calendario electoral y estamos también preparando todo el material para llegar en las mejores condiciones posibles el domingo 7 de marzo, que es el día de la elección departamental, regional y municipal. Yo lo escucho al presidente del Tribunal Supremo Electoral y la verdad es que ya da pena el nivel que tiene este señor. Estamos en enero, habría que ver esto hasta el 15 de febrero. Yo soy de los que cree que hay que suspender la elección porque estamos peor que el año pasado. Tengo la sensación que el gobierno está perdido en esto, que hay muchos más infectados, pero no tenemos nada, ningún plan que pare el coronavirus. Frente a eso, ¿qué vamos a hacer? Hay que suspender no solamente las elecciones. ¿Y a quién le convendría que se posterguen o no las elecciones? A todos no. Tendría que ir mejor habiendo elecciones, pero nunca en mi vida he visto tanta mediocridad. ¿Cuándo cree que deberían realizarse? Entre abril y mayo pudieran hacerse las elecciones. Al respecto, algunos candidatos se han referido al mismo tema. Ellos dicen que por todo lo acontecido en este momento en el país, debería plantearse la posibilidad de postergar las subnacionales. Con el rebrote del coronavirus, lamentablemente, está siendo muy agresivo. Que el Tribunal Electoral no descarte el suspender las elecciones por 1 o 2 meses. No podemos llevar a la gente a un suicidio masivo y de contagios. Como candidato a alcalde, hoy día quiero pedir a todos los partidos políticos que se desprendan de esto que es la parte política y se unan al sector salud. Lo hemos escuchado al presidente del tribunal decir que no se suspende, pero no creo coherente. Tenemos que escuchar a un informe médico clínico científico que supuestamente tiene el tribunal. Los partidos políticos debemos someternos a las definiciones que, de acuerdo a la curva epidemiológica, definan las autoridades sanitarias y, por supuesto, también el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales electorales departamentales. Zapatero a su zapato. El tema sanitario lo tienen que determinar los médicos, los especialistas, los entendidos en la materia. ¿Deben o no postergarse las elecciones, Iván? Vamos a esperar la definición del órgano electoral en función de lo que diga este comité científico, cómo es la situación actual y cuál la proyección. Y recomiéndenme qué debo hacer. Pero cuanto antes, no para las calendas griegas, las instancias que tienen que ver con el tema de salud, obedezca a la preservación del derecho a la vida y la salud de la gente y no esté subordinada a intereses político-partidarios. Vamos a acatar la decisión del Tribunal Supremo Electoral, en la cual el presidente del Tribunal Supremo ha manifestado que las elecciones van a ser este marzo bajo las medidas estrictas. Pero obviamente el Tribunal Supremo también tiene que recibir informes, recomendaciones de expertos en este tema, ¿no? Científicos, etcétera, como lo ha hecho para las elecciones nacionales. No nos olvidemos que las elecciones nacionales estábamos en lo mismo, ¿no? Y el Tribunal Supremo Electoral, bajo las medidas de bioseguridad, ha llevado las elecciones y tenemos un presidente y un vicepresidente. Tal como lo tuvimos para la elección de octubre, tenemos el asesoramiento, el apoyo experto de la Organización Panamericana de la Salud. Con ese asesoramiento vamos a volver a definir los protocolos que se requieran para que podamos llevar adelante, por un lado, el ejercicio de los derechos políticos y por otro lado, la protección de la salud, que es un tema prioritario para el organismo electoral. Adecuados mecanismos de protección de la salud a través de estos protocolos y estamos también preparando todo el material para llegar en las mejores condiciones posibles el domingo 7 de marzo, que es el día de la elección departamental, regional y municipal.
subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.